llaman para hablar del corazón de Jesús y lo primero que quiero decir es que soy un enamorado del corazón de Cristo, que es el sentido de mi vida y es mi alegría y mi deseo es que todo el mundo le conozca para poder amarle, ¿no? Y bueno, la primera imagen que quería emplear es la que emplea el mismo Señor, ¿no? Si uno va por la calle y de repente se encuentra a alguien, una persona, y le dice, hace así, ¿no? Saca el corazón y hace así. Pues tú qué pensarías, ¿no? Pues que te está diciendo que te quiere, ¿no? Pero es que si encima esa persona te explica, ¿no? Mira, es que este corazón y este amor que hay dentro es un amor muy ardiente, ¿no? Que comparto desde toda la eternidad con el Padre y con el Espíritu Santo. Y ese amor que es divino se ha encarnado en un corazón humano y un corazón humano que para demostrarte todo lo que te quiere, pues ha sido coronado de espinas para llevar todo los malos pensamientos, los odios, las iras, los orgullos, ¿no? Y ha sido clavado por amor en una cruz hasta dar la vida, hasta morir, y luego fue traspasado por la lanza del soldado y de ese corazón, de ese costado abierto, brotó sangre y agua, la vida para el mundo, ¿no? Este corazón que murió verdaderamente, al tercer día resucitó y está vivo. Y te dijera con este signo que te está diciendo que te ama, ¿no? Que te ama con un amor divino, con un amor humano, como dice Laurietis Aquas, un amor humano racional y un amor humano sensible, y te está esperando. Eso es sobre todo lo que quiere decir como esencia, que es esta primera charla, el corazón de Cristo, es el amor de Dios, la máxima expresión humana del amor divino, nos dice nuestro Papa Francisco, ¿no? Y es Dios mismo el que ha querido escoger esta imagen del corazón. Ya desde el Antiguo Testamento, en el Salmo 22 se dice, mi corazón es como cera que se derrite dentro de mis entrañas. En el Cantar de los Cantares, yo duermo, pero mi corazón vela, es la voz del amado que llama, ábreme. Y nos está diciendo el Señor lo mucho que nos quiere, así. En Ezequiel 36 nos promete, os daré un corazón nuevo y os revestiré con un espíritu nuevo, os quitaré vuestro corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Fijaros que lo que nos está diciendo el Señor es que nos quiere dar un nuevo corazón, ¿no? Y uno le podría decir en el Antiguo Testamento al Señor, sí, tú me hablas de corazón, pero no tienes corazón, tú no tienes un corazón de carne, ¿no? Bueno, pues Dios ha querido hacerse hombre y tener ese corazón de carne, y Él nos habla de ese corazón. En Mateo 11, 28 nos dice, venid a mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis vuestro descanso. Él habla de corazón. Pero uno podría decir, ya, pero en el Evangelio parece como que sale muy pocas veces la palabra corazón y por tanto parecería como poco importante. Pues no es así. El cardenal Benoît, que dio ejercicios espirituales al Papa Benedicto, explicó, es un biblista, y explicaba que sale muchas veces el corazón de Jesús en la Sagrada Escritura. El verbo griego splagma o splagnizomai hace referencia a con lo que aman, ¿no? En Oriente son las entrañas, ¿no? Es el amor entrañable de Dios. Pero nosotros lo traducimos con la palabra corazón, ¿no? Te abrió el corazón, te ama con corazón, ¿no? Es un corazón bueno, es un corazón con patas, ¿no? Se dice, ¿no? Bueno, pues en la Escritura continuamente sale Jesús diciendo, mi corazón se conmueve. En Mateo 9:36, Jesús sintió compasión porque estaban cansados y abatidos como ovejas sin pastor, ¿no? Se le conmovió el corazón, se le conmovieron las entrañas. La traducción está hablando del corazón. En Mateo 14:14, cuando Jesús desembarcó, vio a aquel gran gentío, sintió compasión de ellos, curó a los enfermos, ¿no? Se compadece de los males espirituales, la ignorancia, de los males físicos, ¿no? Pues la enfermedad, el hambre, ¿no? En estos momentos de crisis que estamos, ¿no? Jesús se le conmueve el corazón. Jesús compadecido vio a la viuda, Lucas 7:13, se compadeció, se le conmovió el corazón, ¿no? Y le resucitó a su hijo, ¿no? O cuando vio a aquellos, aquel gran gentío que se puso a enseñarles muchas cosas, se compadeció porque estaban como ovejas sin pastor. Cuando uno dice que nos ha querido decir el Señor a lo largo de toda la revelación, ¿no? Pues está contenido en la Sagrada Escritura, ¿no? Pero decía el padre Lapoterie, otro gran biblista, todo lo que ha querido decirnos Dios está en la Sagrada Escritura, pero la síntesis de la Sagrada Escritura es el Nuevo Testamento. La síntesis cumbre del Nuevo Testamento es el Evangelio. La síntesis y cumbre y esencia del Evangelio es el Evangelio de San Juan. La síntesis, cumbre, esencia, resumen de todo el Evangelio de San Juan está en ese versículo del corazón traspasado de Jesús, Juan 19, 33, 34, ¿no? Dice San Juan que el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero y él sabe que dice verdad y por eso se cumple la Escritura que dice mirarán al que traspasaron. Todo queda resumido en ese corazón abierto, ¿no?
Fijaos que los sinópticos, cuando narran este pasaje, no hablan de la lanzada, hablan de que el velo del templo se rasgó. El Sancta Sanctorum, que estaba reservado para que entrase una vez al año el sacerdote a la intimidad de Dios y dijese el nombre de Yahvé, se rasgó ese velo. Es decir, la intimidad de Dios se abrió. Y San Juan, en vez de narrar que el velo se rasgó, narra el hecho histórico de que aquel soldado le traspasó el costado abriendo el corazón de Dios. Se abrió la intimidad de Dios. El corazón de Cristo quedó abierto y fluyó la esposa iglesia, la sangre, el agua, la gracia. Todo está contenido en este centro tan importante. Por eso San Agustín decía, el corazón de Jesús es la Biblia. El corazón de Jesús es la Biblia. Qué gran frase, ¿no? Es como el corazón de Dios resume todo, ¿no? Queda todo resumido ahí, ¿no? Y esa es, pues, como esta maravilla grande. Por eso el Papa Francisco, en aquel primer Ángelus, el 9 de junio de 2013, decía, el Sagrado Corazón de Jesús es la máxima expresión humana del amor divino. El corazón de Jesús es el símbolo por excelencia de la misericordia de Dios, pero no es un símbolo imaginario, es un símbolo real que representa el centro, la fuente de la que ha brotado la salvación para la entera humanidad. Fijaros qué síntesis más bonita de la esencia del culto al corazón de Cristo. Un símbolo es un signo que se establece en una relación de identidad con una realidad generalmente abstracta a la que evoca. Un corazón está hablando de ese amor infinito de Dios, pero es un símbolo real. Si uno va por cualquier paseo fluvial de nuestra patria, se encuentra un montón de chopos. El otro día pasaba yo por la Virgen del Prado y veía un chopo donde hay un corazón grabado a navaja y ponía dos nombres, una J, un por y una letra que no recuerdo cuál era. Y había una flecha que traspasaba ese corazón. Eso es un símbolo imaginario de ese chico, José, Jesús, Javier, quien fuera, que le declaraba su amor a una chica, ¿no? Y había una flecha. Es un símbolo imaginario del amor humano entre ellos. Pero es que Jesucristo ha cogido este mismo símbolo y lo ha hecho real. Es un árbol, el árbol de la cruz, donde le ha puesto un corazón vivo, un corazón de carne, que ha sido traspasado no por una flecha, sino por una lanza y ha quedado abierto en esa cruz. Y es un símbolo real, porque está realmente presente en la Eucaristía, con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Es un símbolo real. Ese corazón está ahora mismo vivo, por eso no es imaginario, sino real, que representa el centro de donde ha brotado la salvación para la entera humanidad, dice el Papa. Y el Papa Benedicto subrayaba en 2008, toda persona necesita un centro para su propia vida, un manantial de verdad y de bondad al que recurrir ante la sucesión de las diferentes situaciones en el cansancio de la vida cotidiana. Cada uno de nosotros, cuando se detiene en silencio, necesita sentir no solo el palpitar de su corazón, sino de manera más profunda el palpitar de una presencia confiable que se puede percibir con los sentidos de la fe y que, sin embargo, es mucho más real, la presencia de Cristo, corazón del mundo. Es el centro donde brota todo, toda la salvación para el género humano. Al pensar en el Sagrado Corazón de Jesús, decía el Papa Francisco, pensemos en el amor de Dios, cómo nos ha amado, en el corazón de Jesús está todo ese amor. Ahí está todo resumido, es el centro. Y dice, máxima expresión humana del amor divino. Expresiones humanas del amor divino hay muchas, muchas, pero la máxima es el corazón de Cristo. Por ejemplo, el amor de un esposo es una expresión humana del amor divino, por eso necesitamos esposos que amen así. Y el diablo se empeña en que no haya esposos, por eso el divorcio, ¿no? Pero Jesús necesita esposos para reflejar su amor, para decirnos con Oseas 2, yo te desposaré conmigo para siempre y con gozo de esposo con su novia se gozará por ti, tu Dios, Isaías 62. Otro modo, el padre, otra expresión humana del amor divino, un padre. Yo le enseñaré a andar, yo le enseñé a andar, le alzaba en brazos y él no entendía que era yo el que le curaba. Con cuerdas humanas, un padre te atrae con cuerdas humanas y te está representando el amor de Dios Padre, ¿no? Se me conmueven las entrañas. Oseas 11.1, mi gozo es estar con los hijos de los hombres. Proverbios 8.33, otra expresión humana del amor divino. Un padre que ama, un padre amoroso, una madre, ¿no? Qué hermoso, ¿no? El amor de una madre, pues mucho más es el amor del corazón de Cristo, mucho más es el amor de Dios, ¿no? El amor quizá menos herido del pecado original, el amor materno, ¿no? Y dice Isaías 49, ¿acaso olvida una mujer a su niño de pecho? Pues aunque ella se olvide, yo no te olvidaré, ¿no? Es el amor materno, ¿no? Llegamos en unos tiempos que, por desgracia, hay mamás que olvidan a sus bebés, ¿no? Y los echan al cubo de la basura, o este dolor tremendo que tiene dos víctimas, el niño y la madre, que es el aborto, ¿no? Pues aunque eso pase, aunque te haya pasado en tu familia, que tu madre no te haya querido, él te ama mucho más que todas las madres juntas, ¿no? Es una expresión humana del amor divino. O el de un amigo,
¿no? Un amigo expresa también el amor de Dios, ¿no? Un amigo fiel, ¿no? A vosotros ya nos llamo siervos, a vosotros llamo amigos. Juan 15, 13, ¿no? Bueno, pues Jesús es la máxima expresión humana del amor divino. Su corazón está representando el amor de un esposo enamorado, del mejor de los esposos, de un padre, de un amigo, ¿no? De una madre, ¿no? Es la máxima expresión porque es real, se ha hecho hombre, ¿no? Y nos ama con ese corazón. En ese corazón está contenido el amor hasta la locura del Padre, ha venido a hacer su voluntad, ¿no? Y le está enseñando las llagas al Padre, Padre, mira, ¿no? Estas son mis heridas, cuánto te amo por amor a ti, por hacer tu voluntad, y el amor hasta la locura de los hombres, ¿no? Este es mi amor por vosotros, ¿no? Si supierais cuánto te quiero, cuánto os amo, ¿no? Y está todo contenido ahí. El corazón de Jesús es el símbolo por excelencia de la misericordia. Misericordia quiere decir justo eso, corazón que se inclina, que se abaja a nuestra miseria. Este es el amor de Dios, su nombre es misericordia. Y está todo contenido y resumido en el corazón de Dios. Es el signo eficaz del amor del Padre. ¿Y qué nos está pidiendo el Señor? Que nosotros amemos con ese mismo amor, con ese mismo corazón. Dirá San Pablo en Filipenses 1:8, testigo me es Dios de cuántos quiero a todos en el corazón de Cristo, con el corazón de Cristo. Se nos quiere regalar para que nosotros también tengamos por corazón el corazón de Cristo. Pero esta es la esencia, el amor de Dios, la máxima expresión humana del amor divino.